el campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya tenemos el agrado de estar en línea con el ingeniero Raúl Higa. Raúl Higa es el director de EM Japan Technologies, una empresa que tiene una sucursal en Argentina que habla de microorganismos eficientes. Buenas tardes, Raúl, es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto hablar con vos y con la audiencia. Bueno, Raúl, es la segunda nota que hacemos sobre el tema de microorganismos eficientes. Y la verdad es que nos quedamos intrigadas con esta tecnología que no terminamos como de comprender. Habíamos hecho una nota antes con un señor que no era hispanohablante, entonces no se entendía tanto el lenguaje como lo que quería explicar. Así que dijimos, bueno, vamos a hablar justamente con el referente de EM, Effective Microorganisms, en Argentina, sí, para que nos explique un poco cómo es que funciona esto de las bacterias que han logrado incluso hasta purificar agua, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Bueno, la tecnología EM es una tecnología amigable con el medio ambiente. Esto significa que la utilización es amplia, por el cual, o sea, donde existe toda la materia orgánica, en donde entra en estado de putrefacción, estos microorganismos entran tanto en el suelo, aire o en el agua, y producen resultados en donde, siempre en la parte biológica, o sea, uh-huh, en la parte de microorganismos, uh-huh, tenemos microorganismos benéficos, patógenos y neutrales. Sí. ¿No? Entonces siempre en todo el sistema, aire, suelo y agua, hay una competencia microbiana. Ajá. Y la materia orgánica tiene dos procesos, ¿no?, de descomponerse. Uno se descompone en forma oxidativa, o sea, esto es putrefacción, y el otro es un proceso de fermentación. Entonces, cuando uno le agrega los productos de la tecnología EM, sí, lo que hace es inducir que la materia orgánica entre en proceso de fermentación. Ajá. Y usted sabe que cuando es proceso de putrefacción, o sea, todo el producto, el sistema, el ambiente, se empieza a degradar, ¿no? Sí. Aparecen plagas, enfermedades. En cambio, en un proceso de fermentación, el producto o los subproductos son beneficiosos para la salud porque dan como resultado lo que son aminoácidos, ácidos orgánicos. Ajá. Y lo que hace el contenido de los microorganismos del EM es llevar todo a la parte fermentativa de la materia orgánica. Ajá. Ese sería el básicamente, se informa muy breve, sí, cómo funciona los microorganismos, ¿no? Perfecto. Y esto fue ideado por un profesor también llamado Higa en Japón, ¿es así? Sí, correcto. ¿Usted tiene un nombre de casualidad que es igual que el ideador de esta tecnología? Sí, es un familiar mío. Ah, usted es descendiente, mire usted. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la historia de cómo se encontró con estos microorganismos? Bueno, el profesor, doctor Teru Higa, que es japonés, él, o sea, desde siempre lo que él quería era que aumente en la parte de agricultura. En realidad, el agricultor en Japón es un trabajo muy arduo, en donde las condiciones climáticas, el suelo se pone muy adverso. Uh-huh. Entonces él buscó que la forma como para poder aumentar la producción y consumir productos sanos, uh-huh, era a través de los microorganismos, o sea, era a través del suelo. Y en el suelo tendría que tener contenido los microorganismos, que son los que básicamente labran la tierra. Si en el suelo no hay microorganismos, las plantas no crecen saludables, sino enfermos. Claro. De tal manera que los productos, sea hojas o los frutos de ese cultivo, no son saludables para nosotros, ¿no? Entonces, él investigó en la facultad en Okinawa, Japón, con varias series de cultivos, o sea, alrededor de 2.000 tipos de bacterias, microorganismos en general, porque en microorganismos entran lo que son bacterias, levaduras, no, uh-huh, son varios los microorganismos en conjunto de los microorganismos. Claro. Y él, a través de prueba y error, en un momento dado encontró que una cierta cantidad de bacterias son las bacterias que producen la fermentación. Ajá.
Y de ahí empezó con todo este. En un principio era el uso en la agricultura para evitar el uso de agroquímicos, claro, o síntesis química, ¿no? Claro. Y fertiliza, ayuda a la fertilización de alguna manera, o a bonificar la tierra, el hecho de que haya microorganismos trabajando, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y después, o sea, a medida que se iba utilizando en distintos países del mundo, venían reportes de que no solamente era eficaz en la agricultura, sino en la ganadería, en la industria, en todo lo que en todo donde existe la materia orgánica y en la cual empieza el proceso de putrefacción y contamina el medio ambiente, uh-huh, era muy eficaz la utilización de estos microorganismos. Uh-huh. No solamente en agricultura, sino en ganadería, en todo lo que es donde existe la materia orgánica y comienza el proceso de putrefacción y contamina el medio ambiente. Entonces, agregando los microorganismos, compite con los patógenos y todo el ecosistema se vuelve fermentativo y sería saludable para el medio ambiente, para la alimentación ganadera, agricultura en general, ¿no? Claro. Eso sería el... Ahora, ingeniero, uno cuando piensa en Japón, piensa que, hablando desde el punto de vista de la agricultura, es un país muy distinto al nuestro. ¿Igual se podía, sí, aplicar acá en la agricultura local? Disculpe, no lo entendí bien. Es distinto a la agricultura, pero ¿cuál es la...? Claro, la, o sea, como que igual se vio que se podía exportar esa tecnología a los suelos de aquí, que también funcionaba, digamos. Sí, sí, los microorganismos son, o sea, seguros. O sea, están formados por tres familias grandes, que serían las bacterias zeolácticas, las bacterias fotosintéticas y las levaduras. Y estas bacterias, o sea, que están contenidas en el M, son consideradas de clase alimentaria y se considera como bioseguridad nivel 1, que está reconocida por la FDA, que sería la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Y más tarde, o sea, está catalogado como, está en la lista OMRI. OMRI es el Instituto Examinador de Materiales Orgánicos, ¿no? Y cuando un producto está catalogado en OMRI, ajá, significa que se ha sido examinado y permitido para uso en la producción orgánica. Ajá. Mira vos, qué bueno. Y después se fue un paso más para darse cuenta que también podían purificar el agua. Correcto. O sea, por ejemplo, en varios países del mundo, en Centroamérica, Colombia, Tailandia, Ecuador, se utiliza bastante en la parte de producción hortícola, o sea, la producción de camarones. Ah, y eso es producto, o sea, uno ve, por ejemplo, los camarones están en un ambiente cerrado, que sería una laguna o un estanque, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el problema que tienen en general los peces es que los desechos que producen estos peces y la comida que no son digeridas entran en un estado de descomposición, en putrefacción, y contamina el agua del claro, estanque, ¿no es cierto? Claro. Entonces agregan estos microorganismos. Lo que hacen los microorganismos es, fundamentalmente, es consume todo tipo de materia orgánica, sí, sea fresca o en estado de putrefacción, y entonces al consumir eso se limpia todo el estanque, ¿no es claro, cierto? Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, de esa forma, o sea, ese mismo concepto en los estanques sería lo mismo en la parte, en la producción avícola, en la producción ganadera, que es eliminar la parte de ambiental, o sea, que es perjudicar. Claro, perjudicial para el medio ambiente, la parte de los desechos, digamos. Claro, claro, donde hay desechos, sean producción agropecuaria, o sea, tanto agrícola o pecuario, hay un problema de sanidad animal. Claro. Y eso es a raíz de los malos olores, básicamente por la putrefacción de la materia orgánica, ¿no? Claro. Y los microorganismos, o sea, lo que hace es, ellos necesitan consumir materia orgánica. Ellos y, necesitan, y se reproducen, y en ese proceso de consumo, o sea, ellos metabolizan la materia, en ese consumo lo que liberan son sustancias beneficiantes, o sea, como ácido orgánico. Es más o menos similar, por ejemplo, el col, el repollo, uno lo puede comer básicamente como fibra. Y en cambio, si uno lo produce como hace el proceso chucrut, sí, tiene otros ingredientes como aminoácidos que hacen mejorar la salud humana. Claro, claro, está bien. Sería. Es un buen ejemplo. Claro, los microorganismos lo que hacen es degradar la materia orgánica y producen subproductos
que son muy buenos para seguir utilizándolo como subproducto, ¿no? Claro, está bien. Ingeniero, mi nombre es Ángeles. ¿Cómo se obtienen estos microorganismos? ¿Cómo, si uno quisiera comprar, cómo es la logística? Claro, nosotros estamos en Córdoba y normalmente trabajamos vía mail o por teléfono. Entonces el cliente nos solicita y nosotros le enviamos el producto con todo lo necesario como para que podamos utilizar y aplicar. ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Pero ¿cómo viene envasado? ¿Viene en una bolsa? Disculpe. Sí, el producto es líquido. Ah, líquido. El producto es líquido y el producto conocido mundialmente, la tecnología es EM, ¿no? Uh-huh. Y que quiere decir Effective Microorganism, ahí viene la sigla del EM. El producto, o sea, que nosotros producimos y comercializamos, se llama EM1. Uh-huh. Y un usuario, a partir de este producto, o sea, lo activa, puede obtener productos sólidos, puede obtener líquidos, cada uno con su forma de la necesidad que tengan. Y nosotros lo asesoramos en todo ese uso de este producto, ¿no? Claro, menos mal que aclaró que es líquido, porque uno no sabe cómo imaginarse si es como una levadura, como una especie como de espumita, pero claro. No, porque está la de microorganismos y en el fondo, claro, es algo líquido que uno echa en un... tiene que haber líquido, ¿no?, para que puedan actuar. Claro, eso, no, sí, es líquido y ahí están contenidos, o sea, todas las bacterias. Claro. Se lo dejan en un ambiente natural, no refrigerado, y normalmente se lo deja a un ambiente, o sea, temperatura ambiental, y que no le dé la luz solar, y con la tapa herméticamente cerrada. Es muy simple. Claro. La aplicación es muy sencilla. Claro. Y le hago una pregunta. ¿Los rendimientos de los cultivos, por ejemplo, en cualquier cultivo se puede utilizar? Porque, por lo que usted decía, mejora la estructura del suelo, ¿no? ¿Esto mejora los rindes de finales en la cosecha, por ejemplo, o es para ir mejorando el suelo? Más o menos, o sea, se utiliza para enriquecer el suelo y mejorar la microflora del suelo, del suelo y el cultivo, ¿no? En general se lo utiliza desde el acondicionamiento del suelo, es decir, el suelo normalmente cuando hace un cultivo intensivo pierde la característica física y química del suelo, pero además la parte biológica. Y uno cuando le agrega los microorganismos del M, le está agregando justamente la parte biológica que le falta. Eso trae como consecuencia un aumento en la producción, ¿no? Y el producto es más sano, y como los microorganismos producen sustancias antioxidantes, el producto tiene más duración que lo normal. Eso es algo natural, no es artificial. Claro, es una cosa normal esto, ¿no? O sea, cuando uno le da las condiciones al cultivo, cuando uno le da las condiciones al suelo, el cultivo, o sea, la semilla echa bien las raíces, tiene que ser un suelo esponjoso. Y es para que el suelo sea esponjoso, la actividad lo hacen los microorganismos del suelo, ¿no?, que son los que labran la tierra. Y en esas condiciones, uno planta un cultivo, la planta crece, echa raíces y la producción aumenta. Y es sana. Cuando la planta está sana, las plagas no se acercan porque no le apetece un ambiente patógeno, es un ambiente oxidado. No sé si me siguen. O sea que la respuesta de los microorganismos es más, por ahí se ve más en suelos pobres que en suelos que están bien de materia orgánica y estructura. Claro, no, si el ambiente es, o sea, si uno tiene una... si uno tiene, o sea, un equilibrio en el suelo, en todo lo que necesite, que es la parte física, química, biológica, andaría muy bien, ¿no? Por ejemplo, en un bosque, en una jungla, en donde no hay mucha actividad antrópica, hay todo un ciclo, o sea, un pájaro hace la necesidad y conviven todos juntos y todo un proceso de fermentación. No hay proceso de putrefacción. Claro. En un ambiente de ese tipo, el equilibrio es perfecto. Sí, se le escucha.
No, perdón, le interrumpí. Y cuando entra el ser humano, o sea, rompe mucho de ese tipo de equilibrio, ¿no? Uh-huh. Entonces uno quiere cultivar tomate, entonces va rompiendo todo ese sistema, entonces lo que habría que agregar nuevamente los microorganismos que ayuden a restablecer lo que anteriormente estaba en ese lugar. Está bien. Bueno, Raúl, la última pregunta para cerrar, si esto se aplicara, por ejemplo, a la limpieza de un arroyo, de un río, de un lugar como más grande, ¿es posible limpiar? Sí, es muy posible. Es muy posible. ¿Y ha tenido algún interés por parte de alguien dedicado a medio ambiente desde el gobierno o algo en este tipo de tecnología? Sí, nosotros entregamos mucho a los municipios en donde tienen plantas de tratamiento cloacales. Después, por ejemplo, para sistemas domiciliarios, uh-huh. en la parte de la industria frigorífica, en el tratamiento de efluente, en donde todo ese efluente, o sea, es muy contaminante. Uh-huh. Donde hay materia orgánica, uno le aplica a los microorganismos y lo que hace es degrada. Degradar quiere decir que va consumiendo toda la materia orgánica y se purifica todo el ambiente. Claro, claro, buenísimo. El agua, o sea, todo, si usted ve todo lo que es materia orgánica en la granja avícola, en bovinos, en la piscicultura, en la industria, todo lo que son residuos, eso con el M se transforma en productos útiles como claro, para poder usar, ¿no? Claro. Bueno, ingeniero, clarísimo. La verdad que muchísimas gracias por esta comunicación porque nos ha clarificado mucho. Ahora sí terminamos de entender bien. Le agradecemos y quedamos a disposición en el programa Citas de Radio para lo que usted precise. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Quedamos en contacto, adiós. Perfecto, gracias, hasta luego. Y así pasaba el ingeniero Raúl Higa de EM Tecnologías, microorganismos eficientes.